aplauden que puede intervenir el ejército norteamericano, qué clase de posición en contra de la militarización que se ponen de tapete frente al imperio de Estados Unidos. Hipócritas, traidores al pueblo, vendepatria. Gerardo Fernández Noroña calificó de inadmisible el intento de intervención militar de Estados Unidos en México. Al contrario, acusó a la derecha mexicana de justificar dicha acción. Desvergonzada derecha, porque justifica la intervención del ejército norteamericano cuando ellos mismos militarizaron al país durante el gobierno de Felipe Calderón. No tienen madre, pero Gerardo Fernández Noroña se los hizo ver a su estilo. Veamos. Diversos legisladores norteamericanos amenazaron a nuestra patria, no es la primera vez, con una intervención militar, tomando como pretexto el tema del narcotráfico y la violencia, y subrayo, tomando como pretexto. No es la primera vez. Donald Trump en su momento planteó, cuando presidía el vecino país, que pudieran ser los cárteles planteados como grupos narcoterroristas. Y con esta idea que tiene el gobierno de Estados Unidos de superpolicía, que no entiende dónde llegan sus fronteras, pretendería intervenir en nuestra patria para atacar a estos grupos criminales supuestamente. Aquí a su derecha tienen ustedes la distribución de droga en territorio de Estados Unidos. Es el crecimiento acá 2015, acá 2020, el crecimiento es exponencial. Es impresionante el número de grupos del crimen organizado que tienen en este momento el control del mercado de droga más importante del mundo. Si ustedes revisan quiénes son los cárteles que en territorio estadounidense distribuyen la droga, es el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, la organización Beltrán Leyva, entre otros. Esta información es de la DEA, no me la estoy inventando, de la Agencia de Drogas de Estados Unidos. Yo pregunto, si el gobierno de Estados Unidos quiere resolver el problema de la droga y su consumo, ¿por qué no empieza en su territorio? Ahí está como estaban en 2015 y acá está como estaban en 2020. Si quiere utilizar a sus Fuerzas Armadas para enfrentar este flagelo, tiene un problema grandecito en toda la geografía de los Estados Unidos. El comportamiento del gobierno de Estados Unidos es profundamente hipócrita, porque su pueblo es el principal consumidor de droga y no lo atiende como un problema de salud pública. Y no se sabe quiénes son los grupos que distribuyen. Bueno, pues ahí los tienen. Mientras que decía nuestra compañera secretaria general Citlali Hernández de Morena la semana pasada, tú piensas en Colombia, un narco, Pablo Escobar. Piensas en México, Chapo Guzmán, con Genaro García Luna y Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, de la mano. Y Estados Unidos, ¿quién? No se sabe de ningún grupo criminal, cuando evidentemente existen y son mucho más poderosos económica, militar y políticamente que lo que tienen en nuestro país. Riva Palacio, que nadie va a decir, con la venia del presidente de Estados Unidos, dirás, porque estamos hablando de Estados Unidos. Es una desvergüenza que ustedes justifiquen la intervención militar del ejército norteamericano. Son perfectas herederas y herederos de sus tatarabuelos que fueron a Europa a traer a Maximiliano pidiéndoselo a Napoleón III. Que aplaudan. Son unos desvergonzados. Yo no los iba a tocar, pero son unos desvergonzados. Están en contra de la militarización y militarizaron el país durante la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que hipócritamente dijo que iba a combatir al narco y combatía a los grupos contrarios al grupo del Chapo Guzmán.
Hoy se quejan de la militarización del país, pero aplauden como focas, con todo respeto a las focas, aplauden que puede intervenir el ejército norteamericano. ¿Qué clase de posición en contra de la militarización que se ponen de tapete frente al imperio de Estados Unidos? Hipócritas, traidores al pueblo, vendepatrias. Panistas hipócritas, traidores al pueblo, vendepatrias que quieren que venga el ejército de Estados Unidos a hacer la tarea que el panismo ocasionó en México. Lo dejó hundido en guerra. La oposición golpista tiene intereses contrarios a los intereses del pueblo. Ya basta de esos políticos doble caras. El pueblo los condenará en las urnas el próximo 2024. Es parte de lo que les hace saber este diputado del Partido del Trabajo, que fuertemente les hace este llamado ante este intento de injerencismo, mientras la derecha mexicana aplaude esas propuestas de legisladores norteamericanos sinvergüenzas. Después de todo el caos que crearon, quieren que intervenga el gobierno de las barras y las estrellas. Suscríbete y dale like.